Mi gente de Black Sparta RD, hoy les tengo una super receta y un secreto nacional de República Dominicana. Mi gente hermosa, hoy les quiero mostrar un postre suculento, rico y sabroso. Uy, dominicano, la cual su nombre lleva habichuela con dulce. Ve comentando ahí si las has probado o si las sabes hacer. Si no las sabes hacer, yo te voy a enseñar en este día. Mi gente bella, no cualquier habichuela con dulce. Hoy vamos a preparar las mejores habichuelas con dulce que podrás ver, porque no podrás probarla. Pero en esta ocasión va a ser negra. ¿La has probado? Yo te voy a enseñar. Miren, bella, y para esto vamos a utilizar, como están viendo en pantalla ahora mismo, las especias canela, la dulce, malagueta. Aparte de eso, usaremos coco, la cual tenemos que licuar, batata. Utilizaremos habichuela, obviamente, y azúcar. Y aparte de esos ingredientes que son más esenciales, vamos a utilizar, para darle un toque más suculento, sal, vainilla para que dé el pam pam pam, leche, sí, que leche, galletas de leche de su preferencia, yo encontré estas, pasas, leche de su preferencia, de vaca, de chivo, de lo que usted entienda. Pero yo encontré estas. No hay promoción para nadie. Usted lo hace como usted entienda. Y estoy hablando mucho, ¿verdad? Vamos a la acción. Ya estamos aquí. Bien, vamos a licuar lo que es el coco. Y para este vamos a utilizar 1 litro de agua. Puede ser menos, pero yo voy a utilizar 1 litro exactamente de agua, para no forzar la licuadora. Recuerden que esto también ustedes pueden hacerlo a su preferencia. Pueden licuarlo como pueden guayarlo. Por causa de tiempo, no puedo guayarlo. Estoy poniendo mucho huevo. ¡El pone huevo! Pero esto es para aprender. Lo utilizan así, sin forzar mucho. Vamos a licuar esa parte para que no vaya tan forzado. Y una vez está licuada, entonces la reutilizamos. Vamos, flow. Listo. Mi gente bella, vamos primero a colar esto. Una vez colado, reutilizamos el agua junto con la leche licuada, con el coco licuado. Wow, cuánto huevo, Dios mío. Entonces, en esta ocasión, si vertemos o echamos todo, como ustedes quieran decir, todo lo que queda ya ahí. O licuar. Bueno, que no se quede nada. Que no se quede nada. Yo canto muy malito, pero bien malito. Procedemos otra vez. Y si has llegado hasta esta parte, donde yo termino de licuar esta parte, te invito a que te suscribas. Ya les hice. Vamos a seguir. Vamos a colar esto. Otra vez. Colamos esta. Posicionamos esto otra vez aquí, tal cual, porque ahora se va a licuar lo que es la habichuela. Bien, vamos a proceder a licuar las habichuelas. Yo la licuo de una forma interesante. La meto en licuadora, la prendo y la licuo. Muy interesante, ¿verdad? Bien, chicos, aquí está la habichuela negra. Para muchos esto será un misterio, porque la gran mayoría la hacen con habichuela roja. Yo en este caso la hago con habichuela negra. Bueno, la tradición de mi familia la hace con habichuela negra. Y créeme, que una vez que la pruebas, nunca querrás comer la roja. Vamos a echar aquí una buena porción. Sin forzar tu equipo para que no se vaya a dañar. Yo creo que ahí está bien. Y procedo a echarle un poco de la misma leche de coco. Yo creo que ahí está bien.
vamos a proceder a licuarla. Que se licúe todo bien. Este es el procedimiento que haré con toda esa, así que me voy a volver aparte y le voy a enseñar cómo se cuela. Vamos a proceder a colarlo. ¡Cuélalo! Y mientras tú ves cómo yo cuelo de todo, te invito a que te suscribas, deje tu like, comente si has comido habichuelas con dulces negras, si la has hecho o la sabes hacer. Me gustaría saberlo en los comentarios, por favor, en la cajita de comentarios ahí, para yo entretenerme con ustedes. Y le daré tres trucos a ti, mujer, a ti, hombre, que quiere amarrar un dominicano. Oye, esta. Simplemente tiene que saber tres cosas. Tres sencillos platos. Habichuela con dulce. Hacer uno bueno frito o pelar un buen plátano. Y hacerlo un frito con salami, ¿verdad? Y otro muy importante por dominicano, el sancocho. Déjenlo en los comentarios, lo mismo dominicano, como pongan ahí, a ver si así o no así. Si tú conoces otro plato que sea interesante, que el dominicano nunca podría dejar de hacer, coméntalo también, que yo quiero leer. Y también se lo puedo traer, si ustedes no saben. Es más, si ustedes no saben hacer sancocho, pónganlo ahí, que yo se lo voy a hacer más adelante. Si apoyan bien esto, vamos a poner una meta de 100 likes. Con 100 likes, yo hago el sancocho. Bien, chicos, mira, esto ya no hay que colarlo. Yo voy a hacer mi procedimiento con esto. Y cuando termine, seguimos. Bien, chicos, aquí que tú vas. Yo voy a proceder a licuar una parte, una porción de las batatas. Esto es opcional, esto lo hago yo para espesar un poquito más la habichuela, porque me gusta que esté un poquito bien espesa, no me gusta aguada. Y por ende yo utilizo mitad o una pequeña porción, dependiendo como yo vea la habichuela. En esta ocasión lo que voy a utilizar es, ya del licuado que hice de la habichuela, voy a vertir aquí un poco de la misma, para no utilizar más agua. Y aquí, entonces, ¿dónde está? Cucharando. Yo procedo a echar un poco de la batata. Esto es para dar un poquito más de peso a la habichuela a la hora que esté hirviendo. Ustedes, ¿cómo? Me estoy trabando mucho. Ustedes vieron que ya yo tenía lo que era la batata ya hervida, tenía la habichuela, la habichuela hervida. Todo esto lo hice porque quería ahorrar tiempo para ustedes. Ustedes le dan, dependiendo de la habichuela que ustedes tengan o como ustedes les gusten, le dan de media hora, 30 minutos a 45 minutos a la habichuela. A la batata se le dan 2 minutos como máximo para que se ablande un chin, ya que cuando ustedes ya hirviendo con la habichuela, se van a ablandar mucho más. Vamos a proceder a licuar esto. La cuelo y luego le enseño qué ingrediente lo vamos a estar echando a la habichuela. Vamos, flow. Bien, chicos, vamos a seguir con los ingredientes que necesita nuestra habichuela con dulce negra. Vamos a encender nuestro caldero. Nuestra paila, como ustedes quieran decir en este país, ¿eh? Bien, ahí está con el fogón prendido. Perfecto. Vamos a proceder a echarle las especias. Recuerden que dijimos que era canela, malagueta y clavo dulce. Eso está en su preferencia. A mí me gusta más con canela, para no tener el trompiezo dentro de la habichuela. Pero usted lo hace como usted entienda. Yo le eché esas porque a mi pareja le gusta. Luego vamos a proceder a echar lo que es la azúcar. Una porción, porque vamos a estar probando, porque no queremos que quede muy muy dulce, sino que quede en su punto.
No se preocupen, podemos moverla después que ya terminemos de echar lo que le vamos a echar, ¿verdad? Luego le echamos lo que es la sal, un poco, no asalarla tampoco. Ahí está bien. Vamos a echarle una tapita de vainilla. Vainilla. Para que dé el toque de uva bombón. Vamos a proceder ahora a echarle las leches. Aparte de la de coco. La de coco la puedo utilizar tanto natural como en lata. No hay problema en eso. Vamos a echarle otra leche porque me gusta que sepa mucho leche. Eso también le da un toque interesante. Le puedo echar leche de tu preferencia, como dije anteriormente, de vaca, de chivo, evaporada. La que esté a su alcance en el momento de hacerlo. Luego de esto vamos a proceder a mover para incorporar todo, de que todo quede bien homogéneo. Más adelante yo le estaré echando lo que es la habichuela, porque no se licua toda, sino se licua una parte y se dejan, bueno, dependiendo también como a usted le guste. Hay personas que le gusta que tengan granitos, otras que no. A veces me gusta porque me gusta llenar, yo me gusta que tenga de todo. Más adelante también le voy a echar lo que es la batata licuada, la voy a echar un rato. Y las pasas, que no pueden faltar. Bien chicos, miren aquí, la batata licuada, miren que esa vainita quedó bien chulo. Vamos a proceder a echársela al paso, ya que esto le va a dar un espesor mucho más fuerte. Vamos a poner eso de arriba. Vacío todo esto y lo dejo saber cuando ya termine. Bien chicos, ya que esto está hirviendo un poco, vamos a proceder a echarle lo que es las batatas. Usted sabe que la porción de batata se la va a echar como usted entienda, dependiendo si le gusta mucho, si le gusta poco. Se le echa, yo le eche, me gusta echarle mucha porque se le da un plus a la habichuela con dulce. Mientras estás viéndome como yo he hecho estas patatas, te invito a suscribirte y a seguirme en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales, la cual tenemos por nombre Black Sparta RD. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. También estamos en, si mal no recuerdo, Twitter. Tengo que revisar si tenemos en Twitter. Mis chicos bellos, mis chicas bellas, comenten ahí si han comido habichuela con dulce. Negra, no roja, como las típicas que hacemos aquí. Comenten ahí si ya han comido habichuela negra para saber si no soy el único que la ha comido así. Miente bella, recuerden otra vez suscribirse, dejen su like, comenten, porque me ayuda mucho que también lo compartan si te ha gustado la receta. Reitero los ingredientes: para la habichuela con dulce necesitamos habichuela, azúcar, coco si usted prefiere, leche, canela, clavo dulce, malaguetas, vainilla, sal, leche, de su preferencia también pasa, sal, creo que lo dije otra vez, ¿verdad? Y ya simplemente eso, es muy sencillo de hacer, batata, muy sencillo realmente de hacer, es todo ponerse, seguir los pasos que le he enseñado hasta el momento y luego hacerlo. Estoy hablando mucho. Vamos a esperar a que hierva, le sirvo ese platico bacano y le digo cómo quedó. Dato interesante, para saber que tus habichuelas ya están o ya casi mente están, es esperar que esa corona que se ve blanca arriba se consuma y no se ve, se vea como está aquí. Bien. Bien chicos, ya la habichuela está, como ya vieron anteriormente, estaba echando lo que son las galletas de leches de su preferencia. Yo no la como caliente, pero ella sí, a ella le encanta que esté recién hecha y ella va a decir
su experiencia. Así que dale un chao para que el público vea cómo tú la comes. Ten cuidado que está caliente. Ya lo que estuvimos a eso. A ver si paso, vamos a ver si la paso. Santa me va a estar de ahí. A ver cómo le venga. Pues. Y hemos pasado la prueba. Diente, ¿verdad que sí? Diente hermosa, hasta aquí el video. Recuerda que si pudiste aprender algo y si llegaste hasta esta parte, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como BlacksFaltaRD. Suscríbete, dale un comentario y ayúdanos por favor a compartirlo. Si tú lo compartes, muchas más personas aprenden que esta nueva receta de habichuela con dulce negra. Hasta la próxima.